Now went down. Get up!
Go
Second quarter. Get on the other side. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? No, está bien. No, bro. No, neta. No, next time ahí me tiras algo mejor. Hoy me des con el arbitraje next time. Yup, chingón. Yeah, next week lo vamos a llevar a comer ahí. Yo y Irving, el otro coach. Los vamos a llevar para allá a comer y a desaburrirse por ahí. En vez de que vaya para abajo, lo están corriendo para arriba y está como caído. ¡Let's play! ¡We need to get Baba! ¡We on the line! ¡We get the end now! ¡Let's get this Baba! Contra estos vatos, los leones, el juego de la temporada, bro.
Por eso el tiempo se dan para se ponen buenos. Go get it. True ass. Pueden seleccionar para ir a va a ser aquí en Dallas next year las All Stars. Es nada más de mandarle clips al vato y se los voy a mandar. No sé si se interesa ir. Al show ya lo seleccionaron. ¿Sí? Y lo pueden seleccionar a él, güey, porque pues es uno de los más fuertes de la línea ahorita en el 8. So, si te, no sé si te interesa, ese jale va a ser para ¿sí? como diciembre. Hey, what's up, how are you? Como para diciembre. ¿Sí? Parece que para diciembre. Voy a poner un rato, güey. Se está poniendo perro, güey. Se está poniendo perro. Al vato de la liga, al dueño de la liga, al head coach de los 10 años de eso. Sí. A los dos ya los seleccionó. Pues. Hay que pagar, $350. Viene el uniforme y el casco, ¿no? Viene el uniforme y pues todo, güey. Pagas la registración con ese pedo. Les dan su mochililla, pero también quedan como All Stars, güey. Quedan con su uniforme acá chingón y pues jamás otro pedo. Ya lo están seleccionando, se pone bueno el juego. Ahora sí ya le supieron mover el reloj. Pero le pusieron el tiempo mal. Mm-hmm.
Me quiero enseñar a trabajar el reloj, güey. Me quiero enseñar a trabajar el reloj de arriba. A picarles una maquinilla, para que se tiene chingo de numerillos y ladrillos. Y es nada más para mover todo el polvo y todo el pedo. De la high school, estábamos trabajando ahí en la high school. Ajá. ¿En la Trojan? Yeah, the... No, no. Ahí andamos jalando, ¿qué? Ahí en la high school, vamos a poder... Trent got it. I like the shirts, bro. Les hicieron esos vatos, se le mira con madre
el gold de enfrente, güey. ¿Están chidas, verdad? Yo me imagino que ellos me gustan. Te va a preguntar al ratillo, me gustaron esas camisas. ¿Cuánto? 3 weeks ago. Oh. Eso también tiene mucho que ver a veces. Bolista, le digo, se traigan los para que vean que aquí se les gritan. Yeah!
Algo coño en la escuela esta gente. El hijo de ella jugaba el año pasado para los Spartans. Y creo que si no es la principal, es dueña de una pinche escuela, creo, bro. O algo con escuela grande, una escuela privada. ¿Cuántos años? ¿Ya está grande el morro entonces? ¿Quién? Ah, cumplió como 13. Pero está bien altote, mide como 6 y algo, güey. Era bueno aquí, se llevaba fuerte y les pescaba los pelotas con ganas. Y creo que esa ruca jaló uno de los coaches de los Espartanos al dueño de la organización. Lo jaló para allá y está ayudándoles con la coachada del equipo de ellos. Es una cadenita, güey, ahí sí. Sí, les toca hacer de unos vatos. Ya es como un trabajo, güey, de coach en la escuela. Well,
Last quarter, fourth quarter.
Oh, manches. Tenemos ganado todo el partido. Ojalá que en estos últimos minutos no lo pierdamos, güey. ¿Qué le pasó a tu coach? Oh, tuvo un pedo, güey. Un pedo grande con la familia que se amenazó de muerte a la gente ahí. Oiga, ¿eh? Lo sacaron, güey. Se ve que estaba medio pinche trastornado el güey, ¿no? Tenía un amigo así, ¿no? No, una vez agarró su chavalón del casco bien gacho y lo torció, güey. Pensé que le había chingado el casco, güey. Gacho, le torció el pescuezo del chavalón más grande y lo metió una cagada. Sí, eso de las cagadas está bien y todo, pero lo agarró medio culero. Mira que pone un hotel que me llevan brillas y me cago el bajón.
quiera se ponen las niñas, le echan canillas, no se agüitan, nada más son tres y como quiera están gritando en el pinche solazo. Decir, así tardó un pinche juego bien importante el año pasado el vato, güey, porque no la quiso hincar. Tardó un juego bien importante, creo que fue hasta el pinche el Championship Game, güey, creo. No se hincó, güey, ya nada más quedan 38 segundos niveles down y pum, sale el game. En vez de correr plays, porque sí le pasó, agarró la bola, uno escorre, la hizo fumble y se la llevó al otro equipo, güey, en vez de la kneel down, güey. Che cagazón, güey. Spartans win it 7-6 over the Lions. 6-0.